Mira, vos si de veras es esto lo que contaste, eso de lo que decís. Bueno, pero a ver, para que ya no me pregunten, en verdad se los voy a contar. Hace un par de años estuve trabajando en Telemundo, en la exitosa novela La Reina del Sur. Y el primer día de grabación era de 7 de la noche a 4 de la mañana. Calcule, un frío invierno con 4 grados de temperatura. El problema es que yo no andaba en carro, ¿verdad? Andaba en metro y no andaba en botas vaqueras, en botas de equitación. Eso quiere decir casi 15 centímetros de tacón, mire. O sea que las botas de Lady Gaga no son nada a la par mía. Yo corrí al primer carro y me subí al de copiloto, ¿verdad? Dije, aquí no paso sereno, aquí me la paso muy bien. Puse la radio, puse la calefacción. ¡Ah, qué rico! Dije yo. De repente, ¿qué te pasa, güey? Te subiste al coche principal. ¿A quién le estarán diciendo coche? Dije yo. ¿Qué te pasa, güey? Ahí va el actor, ubícate, ¿no? Bueno, dentro de mí me ubiqué y dije, pero si yo soy actor, entonces no hay problema. Ay, me relajé y que volteo a ver y pam, 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 Humberto Zurita tocándome el vidrio. Y eso le dije, buenas. Qué frío allá afuera, ¿verdad? Y usted ni chumpa lleva, le va a hacer mal. Solo con su mirada me sacó. Por supuesto que él no me iba a intimidar a mí, ¿verdad? Eso sí, me dijeron, me subieron a la palangana y me dijeron, ¡ahí te toca, güey! Mi único trabajo como extra era brincar de la palangana de un pico para que ahora que parara y fingir ser guardaespaldas en un antiguo convento. Y yo con botas de Lady Gaga. ¿Y por qué no tienes arma? Denle un arma a este pinche cabrón. Jamás había agarrado un arma en mi vida. Bueno, pero como llevaba un cinturón, me lo coloqué en el hombro y me subí a la palangana de nuevo. El de la par mía me dice, oye, güey, esa no es bolsa de mano. Bueno, entonces la agarré más fuerte y hice cara de macho que se respeta. Ay, cómo me costó, viera. Pero como a la hora de arrancar el carro se trataba de levantar polvo, había que agarrarse de cualquier lado. Y yo me agarro de cualquier lado y el de adelante, el que iba en la doble cabina, se le ocurre subir el vidrio y me prensa los dedos. ¿Qué pasa ahí? Fue un extra que se lastimó. ¿Y está en cuadro? Pues no, sigamos. Minutos después se escuchó otra gran voz en un autoparlante. A todos los extras y a las estrellas se les informa que tenemos 15 minutos de receso. Y al fondo un dulce y delicado piano. Hacer vida social, pues. Bueno. Aló, sí. Sí, mami, ya voy a llegar, ya lo voy a llamar. Pero estoy muy bien aquí en México, solo que hay frío, pero estoy bien. Vale, va, está bien, yo también la quiero mucho, cambio. Un fuerte aplauso para Stanley Woods.